た乗り出した表情はあなた今そうかしの。Need のドットラブコーンもいっぱいで世話しない邪魔をしないでちょうだい踏んねくれたかわいいね寝せりふこんなせ背ってまたがきね骨は言わない方が悩ましい甘い言葉かけるよりもずっといとしいたまらなくなるほど求めて離さないで

La gente de YouTube. Hoy traemos un capítulo más de Naruto en Pokémon. Disfruten el video. Agradecimiento a Jefran79 por la miniatura, link en la descripción. Gracias por el apoyo a la teoría. Capítulo 6. Un encuentro muy caliente. En un lugar desconocido, encontramos a una peli roja la cual se encontraba sentada en pose de loto meditando, pero mientras lo hacía tuvo una visión de un chico rubio el cual estaba detrás de una criatura de color blanca así como una cabellera celeste la cual estaba luchando con un ave de gran tamaño. Al ver cómo estaba la batalla ella escuchó los pensamientos de un rubio el cual ella conocía muy bien. Maldiciones muy rápido. No puedo verlo como puedo ganar, le he tirado de todo pero no puedo. Pensó el rubio. La pelirroja no pudo creer lo que escuchaba así que decidió decirle un poco de sus pensamientos esperando que lo escuche. Vamos Kid, tú nunca te rindes. No lo hagas. Eras mi contenedor y ahora debes demostrar tu fuerza. Dijo la mujer pero noto como el chico parece no escucharlo por lo completo. ¿Kyubi? Escucho al rubio el cual sabía que era Naruto. Vamos Kirtu ¿quién más crees que es acaso soy el bastardo de tu padre. Dijo la pelirroja. Pero miro que nada funcionaba luego logro ver como el chico jalaba un fragmento mínimo de chakra pero mezclado con algo más. ¿Qué fue eso? Dijo la pelirroja mientras abría los ojos. Parece que el kit pudo de alguna manera acceder a la cola de chakra que le deje en su interior para reparar su red de chakra. Dijo la pelirroja a nadie en específico mientras seguía caminando en unas ruinas de una antigua biblioteca que ella recordaba que su padre le había contado. Espero que el lugar tenga la solución a las pistas que necesito dijo mientras seguía con su camino para perderse ya que sus clones le dijeron que gracias a que ella destruyó cono a los planes de Amegakure están más retrasados mientras la buscan ya que al tener forma humana será más difícil encontrarla En otro lugar tiempo después vemos a nuestros héroes los cuales se encontraban viajando por un camino montañoso tras la batalla en el gimnasio su acompañante le dijo al rubio que debían ir a un lugar Bien Anabel podrías decirme a dónde vamos preguntó nuestro rubio favorito bueno, estuve analizando tu equipo Pokémon y aunque los chicos son fuertes, pude notar que te falta músculo de verdad en tu equipo a pesar que Hunter, Pineco y Ralts sean fuertes no son atacantes de músculo. Así que leí que por acá había un lugar llamado el Valle Charizifico, el cual tiene todas las evoluciones del Pokémon de fuego, así que puede que alguno de ellos quiera venir contigo así lograrás tener un poder de músculo real, a pesar que usen fuego pueden ser atacantes físicos. Dijo Anabel. Comprendo así que el valle charicifico. Ya veo dijo Naruto mientras sacaba un libro, del cual estaba leyendo pero en su lectura miro algo que lo sorprendió. Así que acá entrenan los charizard. Vaya aunque me pregunto qué pasó con ese charizard. Se preguntó el rubio en voz alta. ¿Qué quieres decir? Preguntó Anabel mientras seguían caminando. Bueno, mientras estuve siendo cuidado por el nido de Ralts, un cazador Pokémon nos atacó y pasó algo, lo cual dejó a varios heridos. Según recuerdo, Charizard fue uno de los Pokémon que usaron, pero hubo uno que terminó muy herido, así que lo cuide un tiempo y luego lo deje buscar a un nuevo entrenador, ya que su entrenador fue muerto, así como una de los Gardevoir. Dijo Naruto. Anabel al escuchar como un humano murió por un Pokémon se asustó pero no se sorprendió ya que había escuchado que habían casos en que los Pokémon salvajes atacaban a los humanos cuando entraban a sus territorios un ejemplo muy común eran los Beedrills mientras nuestros héroes se encontraban viajando Naruto por alguna razón miro que el lugar estaba muy tranquilo para ser un camino de roca el cual estaba cerca de una zona de entrenamiento de Pokémon tipo fuego es muy callado y no sentía nada pero de la nada Naruto miró a una pequeña lagartija de color naranja con ojos azules y con su cola en llamas, pero era perseguido por varios Pokémon que Naruto ya conocía los cuales eran las esferas metálicas con un ojo e imanes en los costados. El pequeño Pokémon estaba corriendo cuando miró que los Pokémon tenían chispas en su cuerpo y actuando rápido Naruto sacó una Pokébola de la cual salió Pineco. Pineco ve rápido y usa protección para proteger a ese Pokémon. Dijo Naruto mientras Anabel también sacaba una pokebola de la cual salió Cadabra. Cadabra usa hipnosis. Dijo Anabel mientras Cadabra le brillaron los ojos los cuales salió un círculo de energía a los magnámites los cuales cayeron dormidos. ¿Qué pasa acá? Son muchos magnámites. Dijo Anabel con una cara muy dudosa. Según la Pokédex acá no es lugar de nido de estos Pokémon. Dijo Naruto mientras miraba su Pokédex así como logró ver a la pequeña lagartija herida la cual Naruto sacó un spray de color rojo. Naruto. Debemos curarlo rápido. Dijo Anabel. Lo sé tranquila Anabel y Chan dijo mientras Naruto buscaba en su mochila vendas y luego cargaba al Pokémon mientras lo llevaban a un lugar seguro, en una cueva en el camino. Naruto se encontraba curando a la pequeña lagartija y vendándola mientras sacaba su Pokédex para escanear al Pokémon. Charmander. La llama que tiene en la punta de la cola arde según sus sentimientos. Llamea levemente cuando está alegre y arde vigorosamente cuando está enfadado. Esta baja su llama según la foto parece que mientras más débil más baja es la flama. Dijo Naruto. ¿Tú qué crees que hacen esos magnámites? Pregunto Anabel. No lo sé, pero creo que enviaré a un espía para poder saber. Dijo Naruto mientras sacaba una pokébola y la abría revelando a un Ter. A un Ter. Dijo el Pokémon Dime a un ter, ¿crees poder ver a los alrededores para confirmar si no hay cazadores Pokémon y que los Pokémon del área estén bien? Pidió Naruto a su Pokémon. A un Ter. Dijo el Pokémon Fantasma mientras estiraba su mano. Toma un dulce. Dijo Naruto. A un. Ter. A un Ter. Ter. Dijo el Pokémon mientras con los dedos levantaba tres dedos. Está bien. Tres dulces. Dijo Naruto mientras les daba a los otros a un ter sonrió y te desvaneció. Menos mal pudiste calmar sus bromas. Dijo Anabel. Sí, pero ahora resulta que el muy loco ahora me pide mis dulces, espero que no lo haga para las batallas Pokémon. Maldito Pokémon extorsionador. Dijo Naruto mientras levantaba un puño, mientras pensaba maldición primero mis clones de sombra y ahora mis Pokémon me quieren sacar de quicio. Mientras tanto en las naciones elementales. Una bella pelirroja conocida como Kyubino Kitsune se encontraba en una biblioteca leyendo antiguos pergaminos del clan de parte de su padre Agoromo. Veamos este libro dice que en el tiempo antiguo un dios extraño de otro mundo, viajó con dos criaturas más los cuales peleaban con una criatura de gran poder que parecía salida de las pesadillas, pero tras una de las batallas más poderosas que tuvieron cambiaron el paisaje de los países, tuvimos que escondernos pero tras la batalla, vimos como la gran criatura fue transportada a un portal seguidas por otras dos, pero la tercera se quedó solo para brillar curar los daños hechos al paisaje. Al salir de la cueva miré a la criatura a la cual me miro y me hablaba, para disculparse por los daños y me dijo, que era el creador y su nombre Arceus. Tras escuchar eso me dijo que se debía retirar para terminar de detener a su hijo descarriado. Tras ese evento decidí que mi madre había hecho mal y que debía entregar el chakra a los humanos, para que se puedan defender en caso que estas criaturas regresen. Pero en mis viajes repartiendo el chakra encontré un templo en una isla cerca de una defensa de remolinos, ya que allí hay un templo con la imagen de la criatura llamada Arceus. Con que allí se encuentran y Arceus, así que ese es el nombre de ese Pokémon que se llevó a mi kit, iré a esa tierra de remolinos. Maldita sea padre. Ahora de regreso a Uzu. Dijo la Kyuubi mientras se retiraba. Con nuestros héroes. Naruto y Anabel habían estado esperando por 20 minutos, así pudieron ver como el pequeño Charmander se levantaba lentamente en eso a un Ter regreso apareciendo de la nada. ¿Anabel puede sacar a Cadabra? Preguntó Naruto. Claro Naruto, pero ¿para qué lo quieres? Preguntó la peli morada. Lo necesito para que pueda traducir lo que me dirá a un Ter usando psíquico. Dijo Naruto. En eso la chica logró asentir y de su Pokébola sacó a su Pokémon. Cadabra dijo el Pokémon mientras miraba a Naruto por un segundo y sus ojos brillaron ya sé el plan pregunta dijo Cadabra bien Aunter dime qué encontraste dijo Naruto mientras Aunter hablaba y Cadabra traducía Anabel más o menos entendía dada la conexión a sus Pokémons y por la mirada de Cadabra parece que no le gustó lo que escuchaba tras unos minutos Naruto se movió pero antes de que saliera Anabel lo detuvo qué ocurre Naruto preguntó hay un cazador Pokémon que está lastimando y capturando a todos los Charizards y sus evoluciones. Mientras hablamos, hay una chica peleando con ellos y su Charizard. Pero a pesar que la Charizard de la chica es fuerte, pero el cazador tiene números, así que iré a ayudarla. Dijo Naruto mientras salía corriendo. Naruto. Gritó Anabel solo para ver a Cadabra. Vamos, debemos ayudarle, ¿bra? Dijo el Pokémon. Si lo haremos ya que él es nuestro amigo. Dijo Anabel. Dabra. Dijo el Pokémon para salir detrás del rubio junto a su entrenadora. Mientras tanto en otro lugar. Entonces dime qué opinas ahora de lo que te dije. Preguntó Arceus a la figura frente a él. No puede ser, él estaba muy herido. No se merecía eso. Dijo la figura. Lo sé por eso lo cure y lo lleve al mundo que cree para mis hijos, pero en menor medida mis hijos sufren y sé que hay humanos que quieren usar su poder para el mal. Por eso lleve a Naruto. Él necesita felicidad y con su felicidad él protegerá a mis hijos. Dijo Arceus. Comprendo. En ese caso solo quiero que me prometas algo. Dijo la figura. Dime tu petición. Dijo Arceus. Quiero que cuando mi vida termine así como la de Naruto nos traigas a este mundo puro. Dijo la figura. ¿Por qué esa petición? Preguntó Arceus. Fácil, porque quiero que conozca a sus personas queridas. Logré conocer a su madre y a su padre mientras estuve en el mundo puro con mi familia. Fue una gran casualidad, pero al darme cuenta sé que ellos lo aman. Por eso quiero que aunque sea al final de su vida, se pueda reunir con sus padres y tenga el amor de familia que perdimos. Dijo la figura. Es un gran deseo. Creo que Cami puede estar de acuerdo. Dijo Arceus viendo a Cami mientras ella simplemente asintió. Por cierto, tengo otra pregunta. ¿Qué restricciones hay en su mundo con respecto al amor? pregunto la figura, no hay ninguna. De hecho, hace unos años hubo una gran guerra. Se llamó la guerra de las regiones donde los humanos se mataron unos a otros usando a mis hijos y deseo que eso no pase de nuevo. De esa manera los humanos y los Pokémon pueden seguir prosperando. Porque la pregunta, preguntó Arceus ya sabiendo la respuesta. Somos ninjas. Sabemos que en el futuro nuestros cuerpos morirán así como que conociendo a Naruto no dejará que nadie sufra. Eso puede enamorar a las chicas y sé que él tuvo o tiene sentimientos por mí, pero no quiero que esos sentimientos lleguen a destruir la relación que lleve o construya en ese momento. Dijo la figura. Estoy de acuerdo. Por eso, tras responder tu pregunta y petición, dime qué decisión tomas. Preguntó la deidad Pokémon. Decido que deseo ir a ese mundo a cuidar a mi amado Naruto Kun. Dijo la figura con una sonrisa. Bien, nos iremos en un momento, el viaje es largo y por cierto. Ten. Dijo la deidad mientras materializó una esfera de color rojo y blanco. Toca el botón del centro y lánzala. Dijo la deidad Pokémon. La figura lo hizo y de un rayo de luz blanco se reveló una criatura cuadrúpeda con piel azul. Bajo en su cabeza tiene una cresta en forma de diamante que aparentan mechones de pelo a los lados el interior de sus orejas así como la base de sus patas son de un azul oscuro. Su cola es algo puntiaguda con forma de un rombo. Glaceón. Dijo el Pokémon. Te dije que no tendrás chakra, pero puedes usar tu hielo con este Pokémon. Te presento a Glaceon. El zorro de hielo. Él será tu compañero. Respétalo y te respetará. No lo hagas y él mismo te enseñará lo frío que puede ser el rechazo. Dijo Arceus. La figura se acercó al Pokémon para verlo y acariciar, el cual estuvo contento de ver a su entrenador. Seremos grandes amigos, Glaceon. Dijo la figura con una sonrisa. Zeon. Dijo el Pokémon mientras cerraba los ojos y disfrutaba de las caricias. Bien, es hora que iniciemos el viaje. Mi hijo Glaceón y tú también, Yukiaku. Dijo Arceus. Te regreso con nuestra pareja en el mundo Pokémon. Naruto y Anabel se dirigieron a un claro donde se escondieron para ver a una chica peliverde con un traje de dos piezas color rojo luchando usando a dos charizars para tratar de repeler a varios Pokémon, como lo eran unos guiarados y varios magnámites y su evolución magneton. Esto está feo. Si se concentra en los Pokémon eléctricos, los guiarados los atacarán, pero si se concentran en los guiarados, los magnámites y magnetón los lastimarán. Dijo Anabel. Tenemos una oportunidad, mira. Dijo Naruto mientras señalaba a una dirección donde estaban dos guiarados con cuatro magnetons cuidando unas jaulas, lanzando chorros de agua y electricidad a los Pokémon cautivos. Naruto, sabes que nunca he cuestionado tu cordura, pero creo que es un buen momento, son muchos Pokémon para nosotros dos. Dijo Anabel. No si somos dos Pokémon y un humano, dijo Naruto. ¿A qué te refieres? preguntó Anabel. Fácil aún, te los distraerá con su invisibilidad mientras yo me cuelo y abro esas jaulas. Espero poder necesito que te escondas ya que no veo al cazador pero debe de estar cerca, dijo Naruto. Está bien, cadabra estará aturado al mío estará ebebe, dijo Anabel mientras sacaba su Pokébola revelando su Pokémon. Mientras se movían con cautela Naruto, le hizo señales a Unter el cual lanzó una bola sombra a un magnetón el cual perdió la concentración solo, para ver al Pokémon fantasma el cual estaba sacándole la lengua, mientras el Pokémon disparó un rayo Unter desapareció dándole de lleno a uno de los guiarados, lo que empezó un desastre ya que los guiarados estaban atacando a los magnetons. Mientras eso pasaba Naruto aprovechó para con sus herramientas, habría poco a como la jaula pero en ese momento Naruto sintió un cosquilleo en su espalda, para saltar y evitaba un... Estrellas que iban hacia él. Naruto logró mirar de dónde venía el ataque para mirar a un Pokémon de dos patas color verde, el cual tenía en sus brazos dos guadañas, así como cuatro alas a su espalda, pero no pudo hacer nada más ya que escuchó un grito y al voltear a ver miro a Anabel siendo atrapada por un hombre, el cual estaba sosteniendo a Anabel con un arma en su cien. Maldito mocoso. Quiero que dejes en paz a mis presas. ¿Sabes cuánto tiempo estuve invirtiendo en capturar a esos Pokémon? Ahora es hora que sufras, mocoso. Dijo el hombre. Naruto solo miro al hombre. No quiero herir a Anabel pero a la vez no creo poder lograr nada. Pensó Naruto solo para recordar lo que le había dicho Neji sobre el principio del puño suave. Flashback. Naruto se encontraba viendo a Neji ya que lo había llamado para una reunión privada entre él y Naruto. Naruto aún no sé cómo me venciste pero lo agradezco ya que me enseñaste que el destino no está en piedra. Así que ahora te enseñaré algo sencillo. Dijo Meji. ¿Qué cosa? Preguntó Naruto. Fácil tu taijutsu apesta. Dijo Meji pero antes que Naruto hiciera una de sus rabietas continuó Por eso te enseñaré algo. ¿Me enseñarás el puño suave? Preguntó el rubio. Parece que sigues de tonto, jamás podría enseñarte un secreto de clan. Pero lo que sí te enseñaré es a golpear con la palma. Dijo Meji para posicionarse frente a tres velas por una distancia de 30 centímetros a 20 centímetros de la mesa. El secreto de esta técnica es que debes de aflojar tus músculos para tener velocidad pero a la vez debes tener la fuerza para acumular el aire y lanzar la palma para que envíe el aire y apague las velas. Dijo Meji mientras que con un solo golpe apago las tres velas. Increíble. Dijo Naruto. Así es Naruto ahora empecemos si aprendes esto podrás lanzar golpes con mayor poder aunque tu Taijutsu no exista. Dijo el Hiperla. Fin del flashback. Mataré a la chica y luego a ti aléjate de la chica y esos Pokémon se retirarán para no estorbar. Dijo el cazador. Maldición. No puedo dejar que ataquen a Anabel pero no puedo dejar a los Pokémon en manos de este tipo. Pensó Naruto. ¿Qué necesita su mano para salvar a mi entrenador? Preguntó Cadabra. Solo dos segundos. Tengo la velocidad y una técnica que aprendí, pero necesito dos segundos de distracción. Pensó Naruto. Le diré a tu fantasma que te los dé. Dijo Kadabra. Oh, me avisas. Pensó Naruto mientras levantaba la mano en rendición. Jajajaja, ja, 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 pobre tonto, ahora deja que el Pokémon psíquico se retire. Dijo Naruto. Cadabra haz lo que dice. Dijo el rubio para ver al Pokémon a sentir. Naruto pudo ver por el rabillo del ojo a EBE, el cual estaba en el suelo. Los atraparon sin que se diera cuenta. Listo, en unos segundos saldrá tu fantasma. Dijo Cadabra solo para ver al rubio a sentir. Lentamente como que estaba bajando la cabeza. El cazador estaba sonriendo. Pero en ese momento detrás del cazador apareció el Aunter de Naruto para sostener la mano donde estaba el arma para alzarla hacia arriba sorprendiendo al cazador Pokémon. Naruto aprovechó ese momento para correr mientras recordaba las prácticas con Meji y sintió una energía fluir en su cuerpo y recordó lo que le dijo Meji. Recuerda, esto es sin chakra. Ahora imagina que el chakra esté en la palma de tu mano. Para lanzar el mismo golpe de palma, incrustando la forma de su palma en una roca. Cuando lo logres, esta técnica será de ayuda Naruto. Dijo Meji. Gritó Naruto solo para hacer que su palma se abalanzara hacia adelante. Esquiter usa acuchillada en el chico ahora. Gritó el hombre, pero tras el grito miro como la palma de Naruto se acercaba a su cara, pero logro ver que Naruto tenía los ojos azules más brillantes. Y un tenue color azul por su cuerpo más fuerte en su mano. Toma esto, empuje de palma. Dijo Naruto para tirar su palma y detenerla solo para que el hombre sintiera el golpe en su quijada sin ser tocado, impulsado hacia atrás, cayendo al suelo inconsciente pero antes que naruto dijera algo sintió una sensación familiar en su espalda el rubio miró hacia atrás solo para ver al pokémon verde que lo había cortado en la espalda maldición dijo naruto mientras se sujetaba la espalda naruto gritó anabel solo para mirar a cadabra usa psíquico gritó la chica para ver cómo su pokémon brillo en azul solo para tomar al pokémon insecto y lanzarlo contra una pared los magnámites y magnetón miraron esto con disgusto y querían atacar a nuestra pareja de héroes, pero del cielo una ráfaga de fuego atacó con fuerza solo para ser lastimados y lanzados a una pared. Anabel quedó estática al ver esto, volteó a ver a la otra entrenadora que estaba peleando con el guiarados, pero lograron derrotarlo en la confusión, pero no se miraba que el ataque vino de ellos. En ese momento cayó del cielo un charizar del cual rugió con fuerza, viendo a los guiarados que lo miraban con ira. Pero este dio un gran rugido que los hizo retroceder y dispersarse sin las órdenes de su entrenador así como algunos que regresaran a su pokebolas. La chica peliverde miró eso y bajó de su charizard solo para ver que el misterioso charizard lanzó un torrente de llamas que derritió los barrotes de las jaulas liberando a los Pokémon capturados. Anabel estaba estática al ver ese Charizard, pero recordó a Naruto y lo miró el cual seguía sangrando y fue a auxiliarlo. Pero antes que Anabel lograra acercarse para quitarle la chaqueta, Charizard dejó caer su cola frente a Naruto, evitando que se acercara a Naruto. Naruto miró al Pokémon que estaba allí y logró ver débilmente al Charizard para notar que este tenía unas pequeñas cicatrices en sus hombros. Así que eres tú, es bueno verte Charizard. Dijo el rubio levemente solo para ver al Charizard a sentir. Naruto, este herido debemos curarte. Dijo Anabel con preocupación. Lo sé, no es profunda, pero sí es larga. Debemos atar y llamar a la policía para entregar a este cazador. Déjenmelo a mí, lo haré. ustedes vayan al centro Pokémon. Dijo la Peliverde. Gracias. Charizard, ¿sabes sobre un centro Pokémon? Preguntó Naruto a Charizard solo para recibir un asentimiento de este. Bien. Llévame antes que me desangre y sé que no te gusta la idea, pero podrías dejar que Anabel te monte. Naruto le preguntó a Charizard solo para recibir un asentimiento de este. Gracias. Anabel, por favor, guarda a tus Pokémon para que los revisen y luego a mi Charizard llévame al centro Pokémon, por favor. Dijo el rubio mientras este perdía el conocimiento. Charizard tomó al rubio en sus brazos solo para darle la espalda a Anabel y rugir para que se apresurara. Anabel montó a Charizard solo para salir volando por los cielos para ir a tratar a nuestro héroe rubio. La peli verde solo miro eso y luego tomo su dispositivo para llamar a alguien. O oh, la enfermera no se asuste, un Charizard lleva a un entrenador herido, por favor, tenga una camilla y todo para gravedad, fue herido por la cuchillada de un Skitter. No soy yo, es un Charizard salvaje aparentemente. Llamaré a Henry para que venga por un cazador Pokémon. Dijo la peli verde. Extraño, primero Ash viene y deja a su Charizard para entrenar y luego este gigante que sabe rugido y tiene un gran calor en sus llamas salva a un humano. Pensó la verde ¿No creen que esos chicos necesitan una recompensa? Dijo a los Pokémon de fuego tras de ella solo para escuchar múltiples rugidos, así como un pequeño Charizard que brincaba. En el centro Pokémon. La enfermera Joy estaba afuera esperando sobre la alarma hace cinco minutos solo para ver un punto que estaba acercándose a gran velocidad, pero escuchó algo de lejos. Ah, Charizard baja la velocidad. Gritaba anabel el Pokémon aterrizó cuando la chica cayó de la espalda del Pokémon solo para ver la camilla. Charizard, por favor, deja aquí al chico. Dijo la enfermera solo para ver que el Pokémon estaba viendo con duda a la enfermera. Charizard, hazlo, por favor, hazlo. Necesito que me curen si es la enfermera, no importa. Por favor, hazlo que dice. Dijo Naruto en un susurro. El Pokémon asintió solo para dejar a Naruto en la camilla. Y ser llevado con urgencia al centro Pokémon. Salto de tiempo. Anabel se encontraba fuera de la habitación de operación mientras miraba que la luz roja estaba encendida. Parecía que entró hace una eternidad, pero no sé qué pasa allí. Naruto, por favor, resiste. Pensaba Anabel solo para ver que una de las pokebolas de Naruto se abría revelando a Ralts. Ralts dijo el Pokémon solo para inclinar su cabeza con curiosidad en su rostro. Ralts, Naruto resultó herido. Quiero que todo esté bien, pero no sé qué pasará. Dijo Anabel pero el pequeño Pokémon miró a la puerta, pero se miró que sus gestos cambiaron de confusión a alegría. Ralx Gritó el Pokémon mientras miraba a la puerta. Anabel levantó la mirada a la puerta y mira que la luz cambió de roja a verde de la cual salió la camilla con Naruto. Anabel la miró mientras miro el cuerpo de Naruto vendado y con una máscara de oxígeno. Anabel sintió una presión en su pecho mientras miraba retirarse a Naruto. Pero luego miró a la enfermera Joy con una expresión triste. ¿Cómo está Naruto enfermera? pregunto Anabel. ¿Se encuentra bien? Solo estoy triste porque no sé qué le pasó al chico antes de que viniera acá. Si estuvo con sus padres, ¿cómo lo trataron así? Se preguntó la enfermera Joy. ¿A qué se refiere? Naruto, según recuerdo, Naruto no tiene memoria. ¿Qué le pasó? Pregunto Anabel. No puedo decírtelo, pero solo te diré que está bien y si es verdad que perdió la memoria, entonces es mejor. Dijo la enfermera Joy. ¿Puedo verlo? Pregunto Anabel. Claro, ve y míralo. Dijo Joy, viendo cómo seguía Anabel a Annabella Chansei, que llevaba al rubio herido a su cuarto. En la habitación de Naruto. Anabel miró a Naruto, el cual ya estaba sin la máscara de oxígeno dormido. Naruto, gracias. Por protegerme, no sé qué te pasó, pero estaré a tu lado. Dijo Anabel. Ah, Q. No lo hagas, yo te protegeré. Por favor. No, no, no. Kakashi, ¿cómo pudiste? No debes. Decía Naruto mientras estaba agitándose en su cama. ¿Qué debo hacer? Se preguntó Anabel al ver a Naruto en ese estado, pero no contó con que Ralch llegó a la mochila de Naruto y presionó el botón de una Pokébola que se abrió, revelando a un Ter el cual flotó hacia Naruto y brillando, sacó una aura negra de él para comérsela. ¿Qué hiciste? Le preguntó a Nabela al Pokémon Fantasma solo para verlo gustosamente comiendo lo que le sacó a Naruto, pero viendo a Naruto dormía más tranquilo. Naruto. ¿Qué te llegó a pasar para que tengas estas pesadillas? Y más importante. ¿Quién eres realmente para que los Pokémon que a pesar de ser nuevos o salvajes de rescate no ayuden sin dudarlo? Se preguntó solo para acompañar a Naruto en esa noche. Fin del capítulo. I got your back, yeah, yeah. 머리부터 발끝까지 you oh, oh, We find it back, stay that, guess what 말고 shake that ass. I got your back, oh, yeah. 머리부터 발끝까지 it so we We find it back, let's like clap everybody is okay. Hey, it's your cloud cream, do you drink Say, come sweat. Sony 가요 손이 가 하루 종일. Yeah.